ya quedan pocos días para el estreno de la segunda temporada de Ahí Abajo. ¿Qué se siente al estreno, ante el inminente estreno? Pues un poco de nervios, la verdad. Lo que pasa es que tenemos mucha confianza en el trabajo que hemos hecho y, no sé, tenemos como la intuición de que va a funcionar tan bien o mejor que la primera. ¿Y cómo va a desarrollar el personaje de Marichu esta temporada? Pues a Marichu le va a pasar un poco de todo, le va a pasar de todo. Va a tener muchos frentes abiertos. El hijo, la novia del hijo, atender el bar, su amistad con Benito Benjumea, tiene mucho que resolver. Y la primera temporada fue un éxito brutal de audiencias. A la hora de preparar esta segunda temporada, ¿daba como más miedo, vértigo o a lo mejor quizás más emocionante o responsabilidad por ver que el público ha respaldado la primera temporada tan cálido, digamos? Pues un poco las dos cosas. Te da también un poco de miedo, dices, ostras, con lo que ha sido la primera, dices, ay, 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 o sea, ¿cómo se hace esto, no? ¿Cómo mantener eso, no? Por otro lado, tenemos mucha confianza en el trabajo. Decimos, bueno, pues si la primera ha funcionado muy bien, la segunda se ha hecho un poco con la misma entrega y con las mismas claves, digamos, pues la verdad es que confiamos mucho en el producto. Tenemos ilusión y creemos que va a estar muy bien. ¿Y qué te gustaría tener de Marichu, del personaje de Marichu? Del personaje de Marichu me encantaría tener su casa de Igeldo, que tiene una casa maravillosa en el Monte Igeldo, en San Sebastián, y la verdad es que me encantaría tener la casa de Marichu, francamente. Y ya para terminar, una invitación para los espectadores que no se pierdan el viernes a las 10:30 en Antena 3, allá abajo, la segunda temporada. Pues que no se lo pierdan, porque es un planazo para los viernes. Los viernes a la noche, la verdad es que a las 10:30, mira, te haces una cenita rica, te pegas a la tele y te echas unas risas con tus amigos. Qué mejor plan que este. No se me ocurre, la verdad. Pues muchas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros.